Daniel. ¿Qué pasó? Ven acá. ¿Pero para qué, Nicole? Te tengo una sorpresa, ven, pónteme esto. ¿Y cuál sorpresa es esa, eh? Si te digo, no va a ser sorpresa. Eso tiene que ser una sorpresa rara, eh. Por tu forma de tu cara ahí, eso no es una sorpresa buena, eh. ¿Qué tiene mi cara? Dime, porque yo me la veo igualita, normal, como yo siempre. Pero mírate tu cara, Nicole, pues cualquiera te coge miedo a ti. ¿Cualquiera me coge miedo a mí? Ahí sí. Pónteme esto, ven, véndete los ojos. Mira, Nicole, cómo yo me voy a poner eso en la cabeza, eh. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué tiene eso de malo? Nicole, pero eso es un sostén. Ajá, sí, eso es lo único que hay. ¿Qué tú quieres que te ponga? Bueno, Nicole, pero eso es raro de que tú dándome sorpresa a mí. Sí, te tengo una sorpresa por buena gente que tú eres. ¿Eh? Por buena gente que tú eres, te tengo una sorpresa porque te ha aportado al 100 y te merece un regalo. Sí, Nicole, pero es la forma como tú lo dices, como que no me cuadra a mí. A mí no me importa. Tú tienes que acogerlo que te tengo una sorpresa. Tú no tienes que importarte como yo te lo diga. Esto se jodió. Date rápido. Bueno, dime buena o mala la sorpresa ahí. Cuando tú la veas, tú vas a decidir si para ti es buena o es mala. Pero para mí que no es bueno nada. Pero para mí es bien buena. ¿Eh? Para mí es bien buena la sorpresa. Para ti es bien buena, pero para mí... Puede ser que sea buena, como también puede ser que sea mala, como tú la quieras poner. Esto se jodió. Ven, véndateme los ojos. Ya tírame la vaina esa, ¿eh? Pásala, ven. Vean. Date rápido. Santico, que no hace nada. Tira la piedra y enconde la mano. Mira, Nicole, respétame. Respétame tú a mí. Que en una respeta de esas te voy a dejar yo a ti afuera. ¿Cómo así? Como tú lo escuchaste. Te voy a dar una botá. Nicole, por favor. ¿Qué? Ven, pero ¿y cómo yo voy a caminar? Camine así. Porque sí, yo no te... Sí, pero agárrame por lo menos, ¿eh? Que te agarre yo. Por ahí Dios. Sí. Camina. ¿Y dónde que tú estás? Nicole. Pero Nicole, ¿pero cómo yo me voy a guiar? Dale para acá. Pero agárrame. No sirve para nada. No, hombre, pero esta mujer es un caso serio, ¿eh? Ven. ¿Y dónde que está la sorpresa, Nicole? Daniel, espérate, que tú estás muy desesperado. Yo sé que te va a encantar esa sorpresa. ¿Y cómo que me va a encantar? Quítate el sostén. ¿Lo quito? Quítatelo. ¿Y qué será lo que esta mujer me tiene aquí? Es una sorpresa. What the fuck? Esa es tu sorpresa. Mira, Nicole, pero ¿qué es esto? ¿Qué es eso, mi amor? Un hamper con la ropa de la niña. Sí, pero ¿y para qué? ¿Qué para qué? Tú muy bien sabes para qué eso. ¿Cómo así, Nicole? ¿Y qué sorpresa es esta? Pues no entiendo nada. Esa es la ropa sucia de la niña para que tú agarres y la laves. ¿Cómo así? ¿Cómo que para que yo la lave yo? Como tú lo estás escuchando, para que tú la laves. ¿Y tú has visto un hombre acaso lavando ropa, eh? Ah, yo no he visto un hombre lavando ropa. Y los hombres que son solteros viven solos en su casa, que no tienen a nadie ni siquiera que los cuide, eso quedado. ¿Qué sé yo cómo ellos se hacen, eh? Pero yo no puedo estar lavando ropa de niña, Nicole, yo no sé lavar. Ellos mismos lavan su ropa y tú tienes que aprender porque la niña es de los dos. Así que ya tú sabes, mi amor, lávame tú esa ropa. Sí, Nicole, y si yo daño esa ropa, la blanca te la pongo negra o amarilla y la negra te la pongo gris. Ay, no. Pues la compra. Si tú la dañas, tú la compras, porque ¿quién más la tiene que comprar? Tú que eres el papá. Y te voy a decir algo, tú piensas que ser padre nada más y comprar la leche y pampe. No, mi amor, ser padre también es ayudar en las cosas de la niña. Toda pena la vida humana, Dios. Pero nada, tú que no sabes ni siquiera lavar una ropa. Y va a aprender con la ropa de la niña porque yo no la voy a lavar. ¿Sabes por está qué? Está bien, Nicole. Porque sí. Estoy cansada. Está ¿qué? Bien. ¿Qué? Tú no estás viendo, Nicole. Mira cuánta ropa ahí. ¿Y qué tiene que ver con eso? A mí no me van a decir a mí que hay mucha ropa. Porque a ti no te conviene hablarme mucho. ¿Sabes por qué? Porque tú muy bien que te portaste esta semana. Me porté bien, Nicole. ¿Te recuerdo lo que tú hiciste? No, está bien. No me recuerde nada. Ok. Pero mira, Nicole, esto es demasiada ropa, ¿eh? Mira. Mira, Daniel, lo que te voy a decir. No abre mucho y coge y lava la ropa de la niña. Porque si no, tú sabes muy bien lo que te puede pasar. Pero mira, Nicole, mira cuánta ropa. Parece que nunca la había lavado. La estaba acumulando desde el día que la niña nació, ¿eh? Pues déjame 8 meses sin lavar. Pues déjame decirte que sí la estaba acumulando. ¿Sabes qué? La estaba ahorrando para darte ese regalo a ti. Para que tú veas que no es fácil. ¿Cómo ahorrando? ¿Y qué es esto? Sí, mi amor. Estaba ahorrando, acumulando toda la ropa para que tú la lavaras. Esto parte el alma, Dios. Y bien partido que te va a partir tú hoy. Esto se jodió. No, mi amor, quien te jodiste fuiste tú lavando toda esa ropa hoy, no yo. Ya no hay salvación. Para nada. Bueno, está bien. Ajá. La voy a lavar. Lávala. Eso es pero fácil. Pero ponse. ¿Qué? ¿Qué de qué? La voy a lavar, está bien. Ok. Calladito te ves más bonito. Yo soy bonito como quiera, hombre. Eso crees tú. Terminaste ya. No, Nicole, no he terminado todavía. ¿Y por qué tú no has terminado? Tú si eres lento. ¿Cómo lento, Nicole? Mira toda la ropa que llevo y todavía falta, Dios. ¿Y qué pasó con eso, Sorena? Estoy cansado, Nicole.
cansado, y eso cansa, eso no cansa. ¿Cómo que no, Nicole? Mírame los dedos, tan que bailan bachata solo, Dios. Ah, los dedos tan que bailan bachata solo. Yo pensaba que eso no cansaba. ¿Cómo que no, Nicole? No, para mí que eso no cansa, porque según tú, cuando yo aquí estoy lavando y estoy limpiando, yo por todo me canso. Yo no hago nada porque siempre estoy cansada. Sí, lavar, Nicole, no, pero cansa. Eres tú que exageras la vaina, siempre estás cansada. Yo exagero las cosas. Y mira tú, con ese poquito de ropa que he lavado, y ya los dedos te bailan bachata solo. Mira, Nicole, mira, yo lavé este chin, pues dejo las otras para mañana, Mira, Daniel, lo que te voy a decir. Tú muy mal que te has portado. Para yo dejarte a ti que dame a lavar ese chin de ropa. Toda la ropa quiero que me la lave. Nicole, pero tú me puedes ayudar. Ni nada, y ayudar nada tampoco. Usted solo que tiene que hacer su cosa. Yo no tengo que ayudarte a ti en nada. Está bien, Nicole, ya. Ya, Nicole, no me mire así, que esa mirada tuya me asusta a mí. Tú sabes que estoy loca por hacerte algo. Sí, ya, Nicole, vete para allá, yo voy a terminar. Vete para allá. ¿Va para allá? Sí. Eso es para que tú veas lo que yo paso aquí en la casa. Ya está bien. Ustedes los hombres piensan que uno no hace nada. Pues ya, Nicole, ya. Porque uno cocina, uno lava y uno limpia la casa con todo. Según ustedes, uno no hace nada y se cansa por todo. Ya. Eso es para que tú veas lo que nosotros hacemos. Ya, Nicole, aquí. Ya, date tranquila, yo voy a terminar. ¿Tú vas a terminar? Sí, yo cuando paso. Termine de esa, el otro hamper de la ropa mía y tuya. ¿Cómo así? Esperando. No, Nicole, eso no, Mira, Nicole. Esto está jodido ya.